pensando en la noche de ayer. Y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque mi vida. Estamos con Iván de Oriente, hombre de Atenas, en lo que es una nueva edición de Afuera del Rectángulo. Primero que nada, Iván, buenas tardes, pese al frío, buenas tardes. Gracias por, bueno, prenderte unos minutos. La idea, bueno, como es, como caracteriza esta sesión, hablar más que nada de cosas que están afuera del básquet. Obviamente vamos a tocar alguna, pero obviamente antes que nada, buenas tardes y gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contento de estar acá. A ver, ¿te parece buena estas implementaciones que se hacen, no sé, para avivar un poco el espectáculo? Dos equipos que capaz que no son de los más populares, que quizás el marco no ha sido el mejor en estas finales, pero todo ese tipo de cosas están buenas, ¿no? Sí, obvio, eso suma mucho, obviamente, porque he ido a otras finales y nunca vi el Palacio tan vacío como estas dos finales. Creo que lo que pasa es que no son cuadros tan populares como otros, quizás, que llevan a mucha gente como Malvin, Oe, Aguada, Muñoz, no sé, esa gente, y bueno. Pero está lindo en las finales, agregaron muchas cosas que en las finales pasadas no estaban y bueno, eso de, por ejemplo, lo de las pantallas, de darle un beso a la pareja y esas cosas, creo que las sacaron de NBA o algo, porque lo hacen así y bueno, me parece muy bien. A ver, siguiendo con tu actualidad, ya un poco más afuera del básquet, me dijeron que estás conviviendo en pareja, un gran amo de casa. Estoy siendo irónico, para que se entienda. Sí, estoy viviendo con mi novia, nos mudamos hace poco y está. A veces cambió todo porque tengo que hacer cosas en casa, eso cuesta. Que en casa no hacía antes, no limpiaba, no hacía nada y ahora tengo que limpiar la cocina, hacer la cama. ¿Cuál es de las que más cuesta? Y casi todo porque me manda a hacer todo a mí. Me manda a hacer la cama a mí, a limpiar los platos, la cocina, el piso, todo. Pero bueno, no manejando a poco. ¿Pero y ella qué hace? Y no, ella trabaja y está, y supuestamente ya del trabajo y está cansada. Está muerta. Y está, como yo estoy parado, no estoy haciendo nada, me mete todo a mí. Y está. Pero ahora hablamos, Joan. A ver, justamente tu pareja, creo hace un año que estás, si no me equivoco, en pareja. Sí, a ella yo la conocí en un boliche. Sí. En Polo Prado. Sí, lindo boliche. Y está, justo salí con unos amigos. Y está, yo voy a los boliches y no le doy bola a nadie. Yo voy con mis amigos, me divierto y estoy en la mía. Pero está, justo esa noche miro para la derecha y estaba ella y está, me volvió loco. ¿Te gustó? Arranca. Sí. Dije, y está, justo estaba con un amigo, Pablo Jopo, y le dije que esa noche la tenía loco y que iba a ser mía, no sé qué, y está. Y justo él la conocía y está. Y yo no le di bola, la dejé por esa, la miraba y eso toda la noche, pero no, nunca me acerqué. Aunque ella me dice que yo bailé con ella. Sí. Pero ella dice que vos te haces el rico. Que no aceptás que la sacaste a bailar, no sé qué. Yo nunca me acordé de eso, nunca me acuerdo. ¿Alguna copa de mano? No, estaba bien, no te digo que estaba mamado, pero estaba ahí. Y está, como mi amiga conocía, yo tenía esa forma de encontrarla. Ella no. Sí. Y después ella justo con esa noche yo y mi amigo subimos una foto al Facebook, ella me encontró y me agregó y está bien, ahí. Bien. Y está. Bien. Yo no tuve que hacer nada, por favor. Y está, y ella me agregó y no sé qué y está, y después empezamos a hablar y empezamos a salir. Y después está. Yo sabía que iba a ser, que la iba a encontrar y está. Que no iba a ser una de esas. ¿Conocía ella? No. No sabía que jugabas al básquet nada. ¿El básquetbol ayuda a la hora de salir, de levantar alguna chica? Yo sé si ayuda, sí, un poco ayuda, sí, obviamente. Un poco ayuda, vos vas a los boliches y hay muchas que te reconocen y esas cosas. Pero está, no es tampoco
no es tanto como el fútbol o, claro, o esas cosas. Quería saber el tema de tu infancia. Cuatro hermanas mujeres, un hermano hombre. Me llegó que tus hermanas, sobre todo, te vestían de mujer cuando vos eras chico. Es una de las anécdotas que me tiene más curioso. Quiero que la expliques. Buena información. Sí. Mis hermanas más grandes eran fatales. Y bueno, cuando yo era más chico, me agarraban ahí y me vestían de mujer, me ponían calza. Sí. Era una Barbie para ellos. Y tal, me ponían calza, no sé, pollera, de todo un poco. ¿No hay foto de eso? Alguna tiene que haber. Y alguna tiene que haber, sí. Si la buscamos, alguna tiene que haber. A ver. Algún día vamos a encontrar. Tengo otra. Vos siendo muy chico, te sentabas en la puerta de tu casa, pasaba un vecino y le pedías un peso, una moneda. Pero cuando pasaban las vecinas, además de manguearles el peso, le mangueabas un peso. Las dos por uno. Sí, es verdad. Sí, como yo era chico, también era fatal. Y sí, justo pasaba un amigo de mi hermana todos los días por ahí y yo le pedía un peso todos los días. Sí. Y bueno, y después llegó un momento que le empecé a pedir dos pesos. Y él me decía, me subiste la tarifa, no sé qué. Y está. Y después sí, obviamente pasaban las amigas, yo le pedía un peso y un beso y así cambiaba todo. Está bien. Murga Caminaré. Caminera, sí. Caminera. Murga Caminera. A ver. Era mismo, sí. Tenés, por lo menos en ese entonces tenías un dote de inventar canciones, puede ser. Una sí, canción yo tenía una. Tenía un chico, tenía una guitarra, juguete, creo, y ahí inventaba canciones y hacía cualquier cosa. No sé, yo que me creía que estaba en mi show y esas cosas y está. Sí, tenía una canción, tenía dos canciones que la cantaba siempre, era Murga Caminera, una murga y una canción sí, romántica. Y está, y ahí la cantaba. No puedo dejar de pedirte. No me acuerdo. ¿Te pararé un poco? No me acuerdo bien las canciones, ¿sí? No. A ver, creo que lo tocamos un poco al principio, el tema del juego y la salida nocturna. Ahora capaz estás en pareja, un poco la dosis baja, pero eras mucho de salir. No, sí. Antes salía siempre, creo que salía mucho. Salía por más, pero está. Después tenía que cambiar porque sabía que Vasco es corto y si no cambiaba, iba a terminar jugando, no sé, en tercera. Pero sí, después me puse de novio, esas cosas, dejé de salir un poco, me dediqué más a mi casa, a mi novia y a mi hija y todo eso y tal. ¿Te molesta un poco que se pueda estigmatizar al jugador de bueno, a ver, este sale mucho y capaz que se hablen cosas que quizás no son ciertas? No, molestar capaz me molesta un poco, sí, pero se ha hablado muchísimas cosas, no solo mías, sino que varios jugadores que salen y bueno, a veces siempre la gente habla de por más y bueno, también tenés que saber que hay mucha gente que tiene envidia o esas cosas y está, la tenés que manejar. El otro día subiste a Facebook un video de Minguito con todo este tema de los muchachos que fallecieron en la fiesta electrónica en Buenos Aires. ¿Cuál sentís que es la relación entre los jóvenes hoy y las drogas, que lamentablemente cada vez es mayor? Y creo que la droga es un problema muy serio, ¿no? Porque está, es una cagada. Ese mensaje de Miguito me gustó mucho porque dice la gran verdad, dice... ¿Pa' qué te jodés, pibe? ¿Pa' qué? Si la vida es hermosa. La pastelaca esta de porquería que venden estos delincuentes HDP. Te decía, tómatela, Superman, le decía la pastel. Superman. Cabrón. Superman. Y vos la tomás y vas a creer que sos Superman. No, pibe. Pasé Superman. Estás en la vida, naciste, la transitás la vida. Estudiá, progresá, te enamorá, tené una novia, armá una familia, tené los pibes. Tu pibe te dice, papá, te quiero. Y ahí sos Superman. ¿Qué pastilla, Gil? ¿Qué pastilla? Y bueno, yo creo que como yo he vivido muchas cosas esas, porque
tengo un hermano enfermo con la droga, que, y bueno, está, he vivido muchas cosas de chico que por eso hoy el mensaje de Miguito me llegó mucho a mí y está. Creo que hay que parar un poco con eso y bueno. En tu rol de padre, me imagino que te vas ideando el mensaje que el día de mañana le vas a inculcar a tus hijas, ¿no? Pasa un poco por este lado también. Sí, obvio. Yo a mi hija le trato de dar todo lo mejor, todo el consejo que me dieron a mí mis viejos y esas cosas. La junta y todas esas cosas también. Y bueno, y darle, llevarla por un camino donde tenga que ir. Iván, en lo deportivo creo que formaste parte de, creo yo, de una de las últimas grandes generaciones que sacó nuestro básquet, ¿no? En aquel premundial, donde terminaron quinto, clasificaron cuatro. Me acuerdo de vos y de Cochito Álvarez. ¿Qué te quedó de esa generación? Para mí fue un año, mi mejor año del básquet fue ese año. Primero porque nosotros, yo creo que me habían echado o había renunciado a una selección antes. Y bueno, y cuando llega el premundial, quedo y me comprometí con el equipo que yo le iba a dar lo mejor de mí en ese campeonato. Y bueno, antes de empezar el campeonato, en el hotel allá de Texas, todos prometieron cada cosa que iban a dar. Y bueno, yo le prometí que la bola complicada y la bola que tengan que meter, que me la dieran a mí, que yo la iba a meter. Y bueno, y por suerte esa semana me fue bien en todo. Y así salí el mejor triplero del campeonato, primer triplero. Después salí el segundo mejor goleador. Y bueno, estaba invocando como unos 5 o 6 triplos por partido. Y estaba con mucha confianza. Y aparte quería cumplir lo que yo le había prometido a mis compañeros. Y bueno, y ese año fue muy lindo para mí porque después de explotar en esas semanas con la selección, y por más allá que hayamos quedado quinto, nosotros hicimos un buen campeonato. Y la verdad que estuvo muy lindo. Y después de llegar acá, creo que llegamos un domingo, y enseguida me llama Alejandro Glick, de la selección mayor. Y bueno, de ahí me dicen para arrancar. Yo llegué el domingo, el lunes me dijeron para ir a practicar con la selección mayor. Y bueno, después yo venía de Estados Unidos contentísimo, feliz. Y esa llamada fue como un plus de todo lo que había vivido. Y bueno, después la frutilla de la torta, que fue quedar entre los mejores 12 de la selección mayor, que ahí me fui a la 11 semanas, 3 semanas, me fui para Neiva a jugar un sudamericano. O sea, a ver, el otro día mirando la despedida de Kobe Bryant, lo marcaba Raulzinho, el brasileño, que yo me acuerdo patente en ese premundial, que entre vos y Cochito, pero se lo comieron de verdad, o sea, no, prácticamente no existió. Hoy el tipo lo ve jugando en la NBA, marcando a Kobe Bryant. Mi pregunta es, ¿por qué la diferencia de una generación uruguaya que era muy buena? Yo me acuerdo que eras la promesa, no lo voy a negar. Quizás algunos de ustedes quedaron jugando en esta liga y un jugador como Raulzinho, que capaz que de chico no demostraba tanto, hoy está jugando en la mejor liga del mundo. ¿Por dónde ves que pasa la diferencia? Y Raulzinho para mí fue uno de los mejores jugadores que he marcado en mi vida. Porque lo marqué acá en Flores cuando tuve un sudamericano. Después lo marqué en Estados Unidos. Y después lo marqué jugando una liga sudamericana con Biguá en Brasil, que él jugaba en Minas Tenis. Y bueno, yo creo que pasa por entrenar mucho por sí solo. Y bueno, después tener mucho contacto también. Yo creo que son distintos países. Uruguay hoy no, creo que no entrenan como otros países. Yo he viajado en muchos países y he visto en otras selecciones de la manera que entrenan y es impresionante. Y bueno, después he viajado también a Brasil, cómo entrenan diferente y se preocupa más en el físico y en las cosas que tiene que mejorar cada uno. Y eso, quieras o no, suma mucho y tal. Después él estuvo en el Real Madrid también,
Para mí es un excelente jugador, profesional tremendo. Y bueno, a mí me quedé contentísimo cuando él llegó a la NBA. No podía creer. Y no podía creer que yo haya marcado a ese jugador que ahora hoy está en la NBA. ¿En lo personal sentís que podrías haber hecho más para desarrollar tu carrera? ¿O para seguir creciendo? Sí, obvio. Yo tenía que haber crecido más de lo que soy hoy. Pero bueno, yo a veces soy un poco pelotudo en unas cosas. No me di cuenta en el momento y después me arrepiento un poco. Pero sí, tenés que entrenar mucho. Si querés llegar lejos o querés llegar a vivir en esto, de esto, tenés que entrenar mucho, tenés que dedicarle tiempo en todo, tenés que ser el primero de llegar, el último en irte, para cada día mejorar cosas que hoy te faltan o que le falta al jugador. Y bueno, eso es lo que yo me estoy metiendo en la cabeza ahora para lograrlo. No, sí, yo tuve a mi hija de 17 años. Era un guacho, no tenía idea de nada de la vida. Lógicamente que eso me ayudó mucho a madurar y a salir adelante. Y bueno, no era fácil, no fue fácil, pero la sacamos adelante, por suerte. Y bueno, yo creo que, bueno, no sé si fue mi hija o no, pero me pelotudé en algunas cosas, en algún momento de mi vida. A ver, en el descenso de Atenas te atribuiste, me acuerdo lo leí en Facebook, el 80% de justamente ese descenso. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Que la gran mayoría de esa culpa fue por tu culpa, valga la redundancia? Y después yo en Atenas los primeros dos años fueron muy lindos porque llegamos a semifinales, teníamos un cuadro y bueno, el tercer año ya fue distinto porque yo iba con otra cabeza, no iba con la cabeza de bajar y aparte el tercer año yo era capitán, entonces casi toda la culpa era para mí, todas las cagadas eran para mí. ¿Pero eso lo sentías vos? No, a veces me hacían sentir. ¿Me hacían sentir? Sí, no solo mis compañeros ni el compañero, no la gente, ¿no? Y está. Y por eso también digo que el 80% de mi culpa es de bajar. Y bueno, está. Yo traté de dar lo mejor. Mi equipo también. Pero bueno, fue un año que no estuvo bueno porque creo que hicieron muchas cosas mal. Tanto la dirigencia como nosotros. Porque nosotros somos los que jugamos. Pero bueno, está. Fue un año feo, difícil, pero lo pudimos sacar ahí. Y está. Y sí, yo creo que un jugador cuando pasa por ahí se da cuenta lo que es jugar en un cuadro popular y lo que es defender la camiseta, porque te piden muchas cosas. En los cuadros populares a vos no te piden que hagan 40 puntos, 30, eso no le importa. Que gane y que te tire de cabeza al piso por una pelota. Eso le importa más que a 30 puntos o 40. No quiero caer nuevamente en el tema de aquel triple ante Aguada. Evidentemente te gusta formar parte de todo ese folclore del básquetbol, pero está esa anécdota de vos jugando por Biguá, creo que es en cancha Aguada, y bueno, termina el partido, medio que te van a buscar, y vos dijiste, ustedes 20, acá. Pero acá y no pasó nada. Sí, eso fue en la cancha de Aguada contra Biguá. Que bueno, justo le moqué un triple y no sé qué le hice a la hinchada, que creo que le hice como la camiseta de Boys, sí. Y se armó tremendo lío. Y cuando salgo habían como 20 esperándome en la esquina. Y está, yo solté el bolso y solté todo y le dije venga, anda uno y no pasa nada. Te he escuchado varias veces decir que te llegan mensajes por alguna red social y demás, no sé, amenazándote, diciéndote cosas que no están buenas. También, ¿cómo sería con eso, con el hecho de poder decir, bueno, mirá, soy un jugador de básquet, soy una persona pública, bueno, capaz que no puedo andar respondiendo o negando todo lo que me dicen que estoy haciendo? ¿Cómo se maneja eso? No, sí, yo antes manejaba las cosas de otra manera. A mí me mandaba un mensaje y lo iba a buscar, claro. O esas cosas, ¿entendés? Y ahora no, a mí me manda un mensaje ahora y no le doy pelota, no contesto.
me imagino que algo adentro te da, como decir. Sí, obvio, me da rabia, pero... Me tengo que tomar la puteada de este que no me conoce. Sí, obvio, esas cosas sí, pero está, es así. Creo que no hay que darle bola. Y sí, porque escribir, te van a escribir todo el mundo, te van a putear todo el mundo. Tanto afuera de la cancha o jugando en un equipo. Y es así. Tenés que manejarlo con tranquilidad y bueno, y llevarla. Y de chico me marcó Gaba. Gaba bueno, fue uno de los principales, ¿no? Que me enseñó a jugar bien al básquetbol y me enseñó a defender. Me enseñó que siempre... Yo era muy atacado mucho en la defensa a veces, más que en ataque, y cuando era más chico. Y bueno, y él siempre me enseñó a manejar, a marcar a los mejores del otro equipo. Y a partir de ahí a mí me encantaba marcar a los mejores. Yo siempre a cada equipo que iba o a la selección le pedía al técnico para marcar al mejor del otro equipo. O acá marco, no sé, a los mejores extranjeros que haya, chico. Porque es algo que me gusta y bueno, es algo que me enseñó Gaba. Pero Gaba sí, me enseñó mucho en mi carrera deportiva. Hasta ahora él es un gran responsable de todo esto. Supongamos que te viene a buscar Gómez, que es el club de tus amores, supongamos. Viene un dirigente y dice: Iván, quiero que armemos un equipo en torno a vos. Elegime los cuatro que te van a acompañar en un quinteto titular. No sé, por afinidad, por el que más te guste, pero ¿cómo lo formarías? Bueno, si me lo dicen así... Tengo en cuenta bobas de tres, vamos a pensar que bobas de tres. Sí, yo llevaría de base, bueno, llevaría a Osimhani, que para mí es un gran jugador. He compartido con él selección también, he compartido Biwa. Y bueno, después Leandro, Calfani. Y otro que es bueno ahí abajo, Kevin Young. Son eso. Iván, ahora sí, para ir cerrando, un sueño a nivel profesional y otro a nivel personal. No, hoy un sueño mío es llegar a un alto nivel del básquetbol. Mi idea es entrenar fuerte, mejorar algunas cosas que tengo que mejorar, meter cosas nuevas en mi juego y bueno, después mi sueño es irme del país y está. ¿Una liga particular? Sí, no. Y primero me encantaría irme a Argentina y después de ahí ver lo que pasa. Y claro, Argentina me gusta mucho porque juegan bien al básquetbol. El básquetbol argentino me gusta mucho, cómo juegan y esas cosas. Y bueno, por eso me gustaría ir ahí. Y está, después de sueño en mi vida, formar una linda familia con mi novia y bueno, y... Después no, mucho más. Iván, bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a usted. Bueno, espero que haya disfrutado. Gracias. Ahí pasaba Iván Lorient en una nueva edición de Afuera de la Educación.